Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo esta técnica para tener un labial perfecto, unos labios definidos y algunos tips que les puedan servir para tener unos labios suavecitos y que su maquillaje se vea impecable. Cualquier duda, sugerencia o comentario, por favor háganmelo saber, ya sea aquí abajo en los comentarios escribiéndome algo o en mis redes sociales. Y aquí abajo les dejo el link de mi Facebook y cómo me pueden encontrar en Instagram. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es darle unos tips porque es muy importante que para que nuestro labial se vea bien, tengamos obviamente unos labios suavecitos, sin pellejitos y demás. Mi primer tip es exfoliarlos pues, 2 veces a la semana. Y pueden, por ejemplo, utilizar aceite de coco y le ponen un poquito de azúcar y lo revuelven. Y eso se lo ponen y con eso se tallan suavecitos los labios y se enjuagan. Una cosa que yo hago casi diario es que cuando me baño, normalmente me lavo también ahí los dientes. Con el vaporcito del agua, pues obviamente los pellejitos y así las costritas, no sé, se van haciendo como blanditas. Entonces, cuando me estoy cepillando los dientes, al final termino por tallarme con el cepillo los labios. Y antes de empezar a maquillarme, obviamente me pongo mi crema hidratante o el aceite de coco, que me ha funcionado muy bien. Y eso ayuda a humectarlos. Y antes de maquillarme, me pongo mi chapstick. No te queda la boca pegajosa. Y pues a mí me funciona, puedes intentarlo. Me voy a quitar un poquito el exceso de chapstick con mis dedos. Correcto aquí es que te delinees los labios con un delineador del mismo color del labial que vas a utilizar. Pero yo no tengo delineadores para los labios, entonces lo que utilizo es una brochita así pequeña y plana de pelo sintético. Lo primero que voy a empezar a hacer es tomar el labial que a mí me gusta y lo voy a poner en el centro de mi boca sin pegarme a la orillita de mis labios. Y después con la brochita, con cuidado y despacio, hay que tener mucha calma, voy a empezar a barrerlo hacia afuera. Esto es como en el kinder, no te salgas de la línea cuando estés coloreando, es exactamente lo mismo, no nos vamos a salir de nuestra línea, de nuestra boca. Pueden hacer este paso las veces que quieran hasta lograr la intensidad del color. Yo lo voy a volver a hacer porque quiero que quede más oscuro. Lo siguiente que voy a utilizar va a ser mi corrector de MAC y una brochita pequeña así plana. Y lo que voy a hacer ahora va a ser delinear mi boca por afuera para enmarcarla un poquito mejor por si me salí y manché afuera de mi labio. Y voy a difuminarlo. Y
Bueno, así queda esta técnica. Es la técnica que yo utilizo para pintarme los labios. Y cuando quiero que mis labios sean los protagonistas, espero que les haya gustado este pequeño tip. Lo pongan en práctica. Recuerden suscribirse y compartir el video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.